Miren, mi amiga, es que yo parezco hoy, Ivonne, ¿qué parece hoy? Una misma, óigame, ese es Moisés, el hermanito, calling me. Bruni, Bruni. Mira que me regaló Victoria, una paleta, mire Victoria ahí, comiendo paleta. Estoy aquí, porque estoy esperando a este hombre que viene por ahí. Yo le quiero hacer una interview a él. Y se va a llamar Love Story. Voy a ver si me deja grabarlo. A ver si me deja grabarlo, ¿ok? Por ahí viene. Vamos para allá. Aquí tengo a Victoria. Ese video. Y ese es el hombre que vamos a entrevistar. Yo quiero que usted tal vez tiene 5 hijos. Quiero que vean la condición de él. ¿Okay? No es fácil. Pero todos son nenes que están ahí. De dar para allá. Y yo le pregunté primero si él podía dejarme hacerle una entrevista, pero yo lo voy a pagar, yo le voy a dar una donación. Of course que no va a ser gratis, porque yo lo quiero ayudar a él también. Y yo creo que la mejor forma de yo poder ayudar es dándole una donación. ¡Hey, come on, girl! Mira, yo estoy caminando por aquí. Mire, estas son. ¡Come! Mira, estos son los nenes de él. They have 4 here. What is your name, mami? Sarah. Sarah. Sarah, you're beautiful, Sarah. And mama. Are you? What is your name? Esta. Esta. Maunifia. Maunifia. And that one? Ruth. Okay, Ruth. You know what? For me, it's more easy to say Ruth and Sarah. Esta, Estel. Estel, esta es Estel. Esta está más seria. Sarah have a smile in the eye. Come on. Ruth, come. Bra. Yes. Hey, bra. Hey, mamá. Hey, mami. Ok, mis amores, miren, estos son. Aquí hay 4 de los 5 hijos que él tiene. Después le vamos a preguntar el nombre. Vamos a, la esposa es una. Fíjense, ¿saben una cosa? Yo lo que quiero enseñarles a ustedes es lo siguiente. Yo tengo ganas de llorar y todavía no he hecho la entrevista. Ok, la entrevista es esta. Mucha gente piensa que África, tercermundista, como lo llaman, ¿verdad? Donde hay mucha pobreza, donde hay mucha necesidad, donde la gente realmente a veces juzga, sin saber por lo que está pasando la gente. Y muchas veces la gente dice, ay no, porque es que si no es guapo yo no lo quiero. Ay no, porque si no tiene un buen trabajo yo no quiero. Ay, pues si no tiene una casa yo no lo quiero. Ok. Esta va a ser una historia de amor sin interés. Lo que es el amor, lo que hace Dios, lo que hace realmente, cuando usted ama realmente, lo importante que es amar. Lo importante que realmente es amar sin condiciones. Y esto es un ejemplo para esas personas que están buscando caras lindas, cuerpos lindos, que tú no vas al gimnasio, que mira la panza que tiene, que no tiene. Bless you, mami, bless you. Pero esto es algo realmente que me llamó mucho la atención. Yo le dije a Victoria, háblate con él. Él no habla de Victoria con él. Y pues ella va a ser la que me está ayudando a hacer la traducción, ¿ok? Where's your other brother or the other girl? Oh, es school. Okay, está en la escuela. Tiene miedo. Muy a 6. Tienen 5 bebés. Miren esta. Y Sara, este. En África, este. Maunefia. Mau, ok. Maunefia.
Maunefia. Maunefia, I want to change your name. I gotta put a short name. Mauni. Mauni, you like that one? Huh? You like Mauni? Okay, your name is gonna be Mauni. Mauni. Esther, Sarah, and Ruth. Okay. He said this one is not my sister. Oh, that's not my sister? Hey. Yeah, two girls. Omo yamba na bema. Oba ba ako na bema ba. Unya peni phone. Omo yamba oba na bema. Mbamienu. Oh, esta se coló. Esta no es de él. Hey, por razón. No, don't hit it here. Hey, no, don't hit it here. Mira qué linda. Ah, por razón no se parecen. So the two girls are added to 1, 2, 3, making them 5. This one is not possible. Okay. Okay, the other two is in school. Yes. Okay. Los otros están en la escuela. Son solamente estos tres que están, son de la hora. Esta se col... tú te colaste. Tú no eres de aquí. Te colaste. ¿Cómo puede ser? Es un yashi. And I form a yashi, mamá. What? What? I was telling them to go and wear their slippers. Oh. Oh, we come back. Go play. We come back, okay? We come back. I'm gonna bring something for you, okay? Bueno, mis amores, aquí estoy nuevamente yo con ustedes, con el revuelo en la cocina, con la cara roja, ni me veo ni las cejas como las tengo, con mi agua, ya saben. Mi agua con hielo. ¿Qué tiene esa ceja? ¿Y qué tienen tus cejas? Que las tienes peludas, vete y sácatelas ya. Ok. Yo estoy haciendo empanadillas con Victoria. Ok. Yo tengo a Victoria. Victoria, comida. Yo tengo a Victoria por aquí. Me voy a sentar con Victoria para bochinchar un ratito. Victoria, down. Right there. You fix it. You fix it. Nah, aquí tengo a Victoria. Ok, ¿qué hicimos? Hicimos, can you tell them what we made for the pastelitos? Some of the pastelitos are pizza and some too are for the mushroom and the... And the sweet plantain. Yes. Le pusimos, mira, esta es la primera vez que yo hago unos pastelitos, unas empanadillas de... con... sweet plantain, plátano maduro con pollo, con hongos, setas, mushroom, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Vamos a hacer ahorita, ahorita yo me voy a cambiar de ropa, me voy a lavar la cara, me voy a peinar un poquito y no vamos a hacer un interview. You don't know the name of the guy? No. Ok, you know, ¿sabes que Ruth, Estelle y Sarah. And then Maury. Ok, las otras dos están en la escuela. Una se coló. Este no es del grupo. Él tiene 5 hijos. Y yo le dije a Victoria, Victoria, vamos a hacerle unas empanadillitas. Yo le voy a dar una ofrenda de amor. Ustedes saben que pues yo brego con mi diezmo. Y realmente pues la entrada no está haciendo mucho y yo lo voy a pedir de favor. Y se lo voy a hacer honesta porque yo no soy hipócrita y a mí no me gusta venir aquí con hipocresía, pero yo le voy a decir una cosa. Yo necesito de ustedes, que ustedes me ayuden, aparte de la oración, con su like, ¿ok? Compartan mi video, comenten, que eso me ayuda para yo poder ayudar. Pero si ustedes me ayudan a mí, yo puedo ayudar a otras personas. Y siempre yo lo digo, ustedes me ayudan de esa forma y yo puedo ayudar a otras personas. Porque me nace del corazón, porque Dios lo puso en mi corazón. Y hoy, hace como dos domingos yo lo he visto en la iglesia, y hoy le digo a Victoria, Victoria, como él no habla inglés, yo le digo, Victoria, tú le vas a preguntar si él me permite hacer un video. Porque yo quiero hacer un video con él. Yo quiero hacer un video con él porque realmente este hombre me llama mucho la atención, su esposa. Ella es una muchacha muy bonita, ya no tiene ninguna incapacidad. Él sí está incapacitado, tienen 5 hijos. Me imagino que estarán viviendo varios años, porque ustedes están bastante grandes. Y yo entendí que el amor es otra cosa. Yo entendí aquí en África que el amor no es una cara bonita, una uña bonita, un pelo bonito, que mira que bien me veo. No, el amor es una cosa sin condiciones. Y tengo dos personas en TikTok
que realmente también me llama mucho la atención. Y una de ellas es amiga mía, que la conocí cuando estaba en Colorado. Y si ella me lo permite, voy a estar poniendo su foto por aquí. Y la foto de la otra chava acá, la otra chica de Puerto Rico. Los dos son puertorriqueños. Y yo digo, fíjense que no es que esté, ay, que mira, no. No es que es dinero, ay, que dinero, no. Es amor. Y esto no es dinero, porque no tiene dinero y estamos en África. Y yo les voy a demostrar a ustedes que en la vida lo más importante, como el Señor dijo, es el amor. Sobre todas las cosas del mundo, no es lo material, no es la cara bonita, no es el cuerpo bonito, no son las uñas bien hechas, no es una nalga grande o unos celos, no. Realmente es el corazón lo que cuenta, los sentimientos, el espíritu, la ansia de querer ayudar y de querer amar y ser amado. Así que yo me voy a poner a freír mis empanadillas porque yo hablé ya 4 minutos con ustedes y ahorita viene la entrevista. Say something, Victoria. Say something, Victoria. Say goodbye. Goodbye. Miren, mis amores, mis empanadillas. ¿Saben de qué son estas? Estas son de mocho, pollo y plátano maduro. Plátano maduro. Entonces, yo tengo un revuelo en mi cocina que ustedes dirán, igual. Pero como yo no estoy aquí aparentando lo que no soy, yo estoy en África, donde hace calor, donde a veces parezco una mamizonga, otras veces parezco una loca, pero esta soy yo. Y yo no puedo cambiar quién yo soy. Yo tengo espíritu misionero, como yo le dije hoy a Yolanda. Yolanda Sara, saludos, mamá, te bendiga. Ay, mi pan, déjame sacar mi pan. Mini pan, que se me quema el pan. Victoria, vamos a sacar el pan para que vean mi pan. Me le voy a enseñar mi pan, mis amores. Para que vean mi pan. Yo hice un pan bien chulo. Un pan bien bonito. Vamos para acá. Oh, wow. Vamos para allá. Lo voy a poner empanadilla. De mi puta empanadilla. Y no ready. Voy ahora, mis amores, espérense. Vean por ahí. Ok, voy para acá. Mis amores, miren que. Pero miren qué belleza de pan. Pero miren esto. Ay, qué bon que ha hecho. Mire qué belleza de pan. Este pan está relleno de pollo o mushroom, pero mire esto, esto quedó. Miren esto. Y está, mire por el otro ladito. Miren esto. Mire qué nice, ¿eh? Mire qué bonito. Mi pan. Mi pan, de. Y mis empanadillas, racatán. Las empanadillas de Ivonne. Óiganme. No, Dios es bueno. Y para siempre es mi servidor. A mí no me importa lo que diga el hombre. A mí me importa lo que diga el Señor. El Señor me envió y el Señor me ha suplido. El Señor me ha dado la fortaleza, la salud, sobre todo la salud, de poder, ¿verdad?, compartir, de poder conocer gente y de poder decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias por las bendiciones, gracias por realmente por la paciencia que me has dado, la fortaleza, sobre todo la fortaleza. Mire, Dios es bueno y no hay que negar que la gloria es de Dios. La gloria de Dios. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Ay, qué bonito está este pan. No. Este pan es que cuando se enfría lo coge en la mano y me saca un buen retrato. Mire, este que está de aquí, que es para Victoria. ¿Sabe lo que es? Esto es pasta de guayaba con queso, con quesito. Entonces yo lo voy volteando, ¿verdad? Para que no se me... Yo no sé, vuelvo y le digo, yo no sé qué pasa con... No sé si es el sartén o si es la estufa. Como que me calienta más en un lado que en otro. La hornilla. Desde Victoria ya está ready. Victoria lo voy a sacar.
Ana, que Victoria me diga cómo le gusta eso. Ay, vamos a ponerlo ahí, papelito. Lo vamos a poner en papel de servilleta. Vamos a sacarlo por aquí. Lo escurrimos. Ahí está. Estas empanadillitas están en amores. Realmente que a mí. Me llama mucho la atención. Victoria, come here. Voy a poner la Victoria por ahí para que se coma. Está caliente, está, it's hot. Well, why don't you try in the camera? Yo lo voy meneando, porque si no lo voy meneando, yo te tengo esto. Les digo, estas empanadillas que estoy haciendo ahora, estas que están aquí, son de carne con plátano maduro. Miren, que yo les digo una cosa, a mí los plátanos no se me van a dañar, ni loca, no. Ni loca se me dañan los plátanos a mí. Que tengan mucho cuidadito cuando lo vayan a voltear. Me está comiendo un color bonito por aquí, déjame dejarlo por aquí. Ahí están. Vamos para allá, vamos a ver. Ok, por aquí estoy haciendo las funditas. Ellos son 5 niños, papelan más, son 7. Así que yo voy a llevar a cada uno una empanadillita para que deleiten, ¿verdad? Y yo les digo una cosa, me encantó la hecha con la masa del pan. Divina. Voy a hacer un videito haciendo una con cream cheese y pasta de guayaba. Perdón. Bueno, mis amores, comencemos el video que les dije que iba a hacer con el papá de los nenes. Aquí tengo 4. Ahí viene el papá. No sé dónde está la mamá tiene que venir de camino. Por ahí viene él. Ese es el papá de los nenes. Para que lo vean, lo van a estar conociendo. Y los nenes se los van a estar poniendo por aquí. Ok. Vamos por aquí. Ok, aquí tengo los. ¿Dónde está el otro? Sit down here. Because I want to make the. Aquí tengo, aquí tengo. Yo me voy a sentar. Yo me voy a sentar. Porque yo le voy a hacer la entrevista al papá. Aquí yo tengo la. Oh, ya no entiendo why. Ya no entiendo why. You have to be here. And he's going to sit down there. Ok, yo van a ir para. Ok, por aquí tengo el papá. Yo van a give him one of those. Give him one on the rest when the other come. Ok, le voy a dar las empanadillitas para que you can give you a water eat. Hey. I don't know which one is gonna take it. Hey. Leave it to him. No, give you one now. And give it the water. I don't know which one is one because I made pizza and I made. You eat spicy. I think they eat spicy. Give it the water. Okay, Moko. I think Moko is good. Huh? Said not too much. Oh, that's spicy. Why? That's spicy. Okay, let me wait for the thing. We're gonna make the. Okay, voy a empezar con él. Voy a empezar con lo que yo le puse. Okay. You're gonna ask the question, and you're gonna tell me, and I'm gonna tell them in Spanish. Okay. Okay. I want you to ask him how long he's married. But you say how many years am I? Remember how old the older one? What's your baby? Like when you're how many years? 12. Does that mean like a 15? Maybe like a 15. Ask him, maybe 14, 15 years. I would say I'm worried 14, 15 years about. Yeah. Okay, él tiene. Él dice que no se acuerda cuando tenga, pero el nene tiene 12. 12 years.
12 años tiene el mayor. Pero dice que no se acuerda. Aquí no se acuerdan. Anyway. How old this one is? Like 2 years old. Three. And this one? Four. Wait. Esa es la... la Is that, is, I forgot your name. Manu. Manuel and the water. And what is your name, mama? Naomi. Oh, I love you. Your name. We miss one, right? We miss one. And you want any water? Oh, there she can come. Oh, okay. We're gonna go there, and we're gonna make interview over there. I want this is I don't know which one you have, but I made pizza and I made beef with sweet plantain and what is a spice? I don't know if it's yours. It's that one for your mother for the other. For your brother or girl? Is a girl or boy? Girl. Okay, another girl. Okay, we're gonna take it. You take me there, and we're gonna give it to them. Okay. Okay. I want him to tell me something about him, where he work, and you know, because I want him ask her, put her together, but they can be together. Because you know, ask some question to him. I know. And only two go to school. I want you to tell him. I'm gonna give a donation to him today. This is gonna be our gift for Thanksgiving. In my country, Thanksgiving is when we pick a person to bless. And today, when I see him, I feel my heart like a guy tell me to bless him and his family. Tell him. I want him to know God loves him and he's inspiration for me. He and for many people want to see him. You, I don't know if you're going to understand my English. Mama, you understand English, right? What's no? I don't go to school. You don't understand English? What about your mother? Your mother speak English? Miren esto. Hey. Okay. Okay, tell him we're gonna give this in anyway, nosotros le vamos a dar una donación a él. Le vamos a dar, no es mucho dinero que le vamos a dar. Vamos a dar solamente 100. Victoria. We're gonna give it to him. This is from my heart. Jehovah,
tell him I want to, when I have the chance, I want to try to help them. No, I see. So, we know about that one. You know? Because we have the a group, and I'm going to present to my group them. Así que mis amores, yo les voy a pedir un favor. Que ustedes sientan en su corazón ayudar a esta familia. Él tiene una condición, él es incapacitado. Él trabaja con esa condición, pero yo quiero que ustedes conozcan a la esposa de él. Una mujer realmente muy bonita. Ella no tiene ninguna incapacidad, no tiene tampoco. Tienen 5 hijos y ustedes preguntarán, ¿cómo tuvo 5 hijos con esa condición? Bueno, Dios proveerá.